En hechos aislados, una persona falleció y otra perdió la vida en Tuluá en la noche de este lunes. Aprehendida gran cantidad de mercancía de contrabando que venía de Estados Unidos, Europa y Medio Oriente, iba a ser distribuida en varios municipios del valle. Comenzó Festival de la Imagen y la Palabra, el punto de encuentro con la poesía y las artes en la UCEBA. Gracias a información transmitida en CNS Noticias, adulta mayor que necesitaba silla de ruedas ya tiene cómo movilizarse. En deporte, los mejores del boxeo se hicieron presentes en Yumbo. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Iniciamos con información, pues en hechos aislados, un hombre fue asesinado este lunes en el barrio Nuevo Farfán y otro resultó gravemente herido en el barrio 7 de agosto. Él era Jonathan Flores Gil, de 30 años, quien según la policía era conocido en el sector como Pinocho. El primer caso se registró hace las 9 y 10 de la noche en la calle 25 con carrera primera oeste, en la zona occidental de Tuluá. En ese sitio desconocido le asesinaron de varios disparos. De otra parte, hasta las 10 y 25 de la noche en la carrera 25B con carrera 15, en el barrio 7 de agosto, en inmediaciones del río Tuluá, sicarios a bordo de una motocicleta impactaron con 3 disparos en la cabeza y en tórax a un hombre cuyo estado de salud es reservado. En operativos, la Policía Fiscal Aduanera y la DIAN sacan de la ilegalidad más de 1 millón de mercancía entre confecciones, calzados, cigarrillos y joyería. En total se hicieron efectivos 189 procedimientos aduaneros en municipios como Palmira, Jamundí, Florida, Pradera, Yumbo, Tuluá y en la ciudad de Cali, donde se hallaron 1.279.375 unidades de mercancías de contrabando, representadas en calzado, celulares, cigarrillo, confecciones, elementos de aseo, joyería, juguetería, medicamentos, perfumería y accesorios para celular, los cuales al momento de la verificación de su legal ingreso al territorio nacional, se logró establecer que no contaban con soporte alguno. Las mercancías aprehendidas por los funcionarios de la Polfa eran procedentes de países como Bélgica, China, India, Tailandia, Vietnam y Estados Unidos. Finalmente fueron dejadas a disposición de la DIAN. La Policía Fiscal Aduanera, en el marco de la Estrategia contra el Contrabando, Comercio Ilícito y la Evasión Fiscal, sigue atacando y mejorando resultados operativos e invita a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier irregularidad o sospecha sobre la comercialización ilegal de mercancías, proporcionando información veraz y oportuna al correo polfa.dical1@policia.gob.co y se garantiza absoluta reserva de la información. El Valle del Cauca será reforzado con ejército, armada y apoyo tecnológico. Esta fue la decisión de un Consejo de Seguridad. Con pelotones del ejército, continuidad de las operaciones de la Armada en el Pacífico y apoyo tecnológico, será reforzada la seguridad en el Valle, decidió un Consejo de Seguridad encabezado en Cali por el Ministro de Defensa y la Gobernadora del Valle. Es la llegada de 9 pelotones en el mes de septiembre de los nuevos soldados profesionales que se están graduando. Eso le da al Valle unas inmensas posibilidades de manejar la situación del campo y garantizar que grupos armados organizados serán reducidos y combatidos de manera significativa. Pues eso es importante para nosotros, sobre todo para la operación Atalanta y para las rutas y las rutas seguras que se deben de mantener en las zonas rurales y las intervenciones en zona urbana. Yo solicité más apoyo del pie de fuerza de la Policía Nacional en el casco urbano de Jamundí, porque Jamundí tiene un crecimiento muy grande y consideramos que nos faltan agentes de policía. Yo pedí más pie de fuerza, que es lo que estamos necesitando. Tristemente hoy en día a Yumbo solamente lo están vigilando por turno 32 policías y somos un municipio que tiene corregimiento, veredas, 4 comunas y zona industrial, más de 120.000 habitantes. La Armada mantendrá operaciones en el Pacífico. Ya tenemos más de 500 hombres de la Infantería de Marina y si bien es cierto que tenemos un incremento en los homicidios, la tendencia ha venido disminuyendo de manera significativa. Antes teníamos crecimientos del orden del 90%, hoy en día tenemos crecimientos del 22%, pero tenemos que seguir mejorando. Va a seguir la intervención que se tenía y pues la idea es que se pueda aumentar el pie de fuerza de la Armada en Buenaventura para evitar pues que se vuelva a recrudecer el homicidio, porque hemos venido disminuyendo. Hicimos algunas solicitudes importantes, una de ellas fue el aumento de fiscales en el distrito. El señor ministro quedó con el compromiso de analizarlo para que sea una realidad.
también la posibilidad de que regrese los pelotones del ejército que estuvieron presentes para los Juegos Departamentales. Gobierno Nacional, Gobernación del Valle y Municipio de Cali se unirán para aportar al fortalecimiento tecnológico de los organismos de seguridad e investigación. Esa mesa es muy importante para que lo que se estableció en el plan de desarrollo pues se vaya cumpliendo, como por ejemplo que los batallones de los sitios para el GAULA, para la SIJÍN, que son muy importantes, que es la inteligencia, pues se pueda cristalizar. Más pie de fuerza policial y la construcción del búnker de la Fiscalía en Cali fueron, entre otras, las peticiones del Valle en el Consejo de Seguridad al Gobierno Nacional. Mucha atención, padres de familia. La Secretaría de Salud Departamental habló sobre un reto en redes sociales que induce a los niños a contacto sexual con personas con VIH-SIDA. La Secretaría Departamental de Salud, María Cristina Lesmes, alertó a los padres de familia sobre un reto viral que circula en redes sociales y expone a los menores de edad al virus de inmunodeficiencia humana, VIH, que causa el SIDA. Unos padres de familia llamaron a informarme que estaba circulando a través del internet una invitación de personas que tienen VIH-SIDA a tener contacto sexual con ellos. Se georreferencian en la ciudad, envían el transporte y les garantizan una píldora el día después con el concepción de que se va a jugar un reto, pero que existe la posibilidad de que la enfermedad no se transmita. Se trata de un desafío con un riesgo alto. Existe evidentemente una píldora para evitar el contagio entre personas que tienen VIH-SIDA, pero requiere días de toma y no es tan sencillo como tomársela el día después de un contacto sexual con una persona con VIH-SIDA. La forma de transmisión es la sexual, es decir, que el riesgo sería muy alto. La mayor preocupación es la respuesta de niños y adolescentes a este tipo de retos que abundan en redes sociales. Y nos están poniendo en riesgo la vida de los niños. Adicionalmente, y no necesariamente como una causa-efecto, hemos encontrado que el número de personas con VIH-SIDA ha aumentado en el último periodo de tiempo, especialmente en los niños menores de 14 años. La Secretaría Departamental de Salud les recordó a los padres de familia su responsabilidad en el cuidado de sus hijos y de los menores, y entre ellas la de revisar sus redes sociales e identificar con quiénes se relacionan. Nuestra responsabilidad y compromiso es continuar recuperando la confianza inversionista para que grandes empresas sigan llegando a Tuluá y ofrezcan empleos de calidad con todas las condiciones. Por eso es necesario seguir creyendo, seguir haciendo a Tuluá más atractiva, continuar renovándola en su infraestructura. Debemos creer en nuestros pequeños comerciantes que generan empleo en la ciudad. Que las empresas que lleguen, las nuevas obras que se realicen y los espacios para los nuevos comercios lo hagan los tulueños. Creamos en nosotros, creamos en Tuluá y que el cambio continúe. La gobernadora Dilian Francisca Toro propuso a los alcaldes del país reunidos en Cali crear el desarrollo territorial regional. Impulsar el desarrollo territorial regional para identificar las vocaciones de los municipios de cada departamento y poder así que las ciudades sigan creciendo de manera ordenada en lo urbano y en lo social, propuso la gobernadora Dilian Francisca Toro durante la instalación de Expo Capitales, que se cumple desde ayer en Cali con la presencia del presidente Iván Duque y los alcaldes de las ciudades capitales. El Valle del Cauca tiene una característica especial. Somos un departamento de grandes ciudades y lo pudimos evidenciar ahora que hicimos y pues que construimos el plan de ordenamiento territorial departamental que ya fue aprobado por la Asamblea. Ahí nos pudimos dar cuenta que hay subregiones que tienen una misma vocación, que tienen un desarrollo de servicios importante. Hagamos el desarrollo territorial regional. Una iniciativa que fue apoyada entre varios alcaldes por el mandatario de la capital de Antioquia. El éxito de una ciudad es el éxito de la región. Y yo puedo hablar por mi región. Cuando uno mira lo que pasa en Medellín, de nada serviría que a Medellín le vaya bien si a la región le va mal.
cuando hay un desbalance social, la carga social la terminan llevando la peor parte de las ciudades, porque llega el desplazamiento, llegan los problemas. Esto tiene que marcar una pauta para el futuro de Colombia en la relación alcaldías versus la gente. El taller Construyendo País, organizado por Asocapitales, continúa hoy en Cali con el presidente Iván Duque y los mandatarios locales, quienes presentarán sus mejores proyectos en los planes de desarrollo. Precisamente la gobernadora lideró una serie de peticiones hechas al presidente para la inversión en el Valle del Cauca. Durante un encuentro entre el presidente de la República, la gobernadora del Valle del Cauca y un grupo de congresistas del departamento, se abordó el interés de que el gobierno nacional culmine una vez por todas la vía Buenaventura, principal corredor económico del país. Que se quiere poner un peaje para los buques que van a ingresar a la bahía, lo cual haría que este puerto pierda competitividad. Le presentamos al presidente una fórmula donde la nación solamente aportaría $1 millón al año con anticipo de la contribución que van a hacer los portuarios. Este es el futuro del desarrollo, es una vía transversal que nos va a conectar con la despensa agrícola de Colombia, que es la Orinoquía, y la va a conectar con el Pacífico, donde tenemos todas las posibilidades de exportar. Otro de los aspectos fue la necesidad urgente de mejorar la seguridad en la región. Se decidió llegar con más pelotones de ejército para que nos apoyen tanto en la zona rural como en la zona urbana para pues acabar con el narcotráfico y el microtráfico que nos está afectando tanto, sobre todo a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y pues que está generando una gran violencia en el Valle del Cauca. La gobernadora del Valle del Cauca propuso varios temas económicos y sociales que han impedido continuar avanzando. Como la malla vial, como los problemas de las concesiones del aeropuerto, el aeropuerto de Buenaventura, y pienso que el presidente está muy conectado con los temas. La reunión fue previa al ejercicio participativo denominado Construyendo País número 36, que realizó el presidente Iván Duque en Cali. Vamos con la sección del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe. Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe, le habla Erika Gil, ¿en qué le puedo colaborar? ¿Para cuándo desea su consulta? Bueno, John, recuerde por favor que la consulta le queda para el 30 de julio a la 1:20 de la tarde con el doctor Valencia. Ese día usted va a facturar una hora antes por la ventanilla 7 u 8. Recuerde por favor que la autorización esté vigente. Que estén muy bien, le habló Erika Gil del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe. Quiero contarles que coherentes con los desarrollos que se han venido programando, planeando y realizando en el hospital con el apoyo de nuestra gobernadora, de la Secretaría de Salud y de todos los funcionarios del hospital, pues vamos a inaugurar o a entregar a la comunidad en próximos días una central telefónica que nos va a permitir atender por una troncal 30 líneas al mismo tiempo, por una troncal en fibra óptica, que nos va a permitir comunicarnos y le va a permitir a la comunidad comunicarse con el hospital de forma rápida, de forma cómoda, de forma que puedan tramitar todas sus citas. Ese número va a ser un único número, es el 231-7333, vuelvo y lo repito, 231-7333, por el cual se van a comunicar con más de 120 extensiones que hay en todos los servicios del hospital. De esta forma nos tecnificamos, nos ponemos a tono, pero lo más importante y es que ponemos al alcance de cada uno de ustedes la programación de su cita, la información sobre los servicios, la gestión que tengan acerca de algún paciente, y entonces esto va a permitir que esa comunicación que en el pasado ha sido tórpida, dispendiosa, que no contestan, que la gente se queja en general de eso, pues nos ponemos a tono con unas líneas digitales y con una información que va a fluir directamente del funcionario a la persona que llama. Bueno, amigos, no olvidar la nueva línea digital del Hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá, la 231-7333. Repito, 231-7333, por la cual se pueden comunicar con todas las dependencias del hospital para tramitar su cita oportunamente, fluidamente, directamente o cualquier otro asunto de trámite que requieran del hospital. Y todos saben que esto es porque estamos volviendo a ser los mejores.
Pausa para comerciales. Al regreso espere más información en CNS Noticias. En el Valle del Cauca hemos realizado una inversión nunca antes vista para garantizar el bienestar y la educación de nuestros niños. ¿Querés conocer el trabajo de corazón que estamos haciendo? Impulsamos estrategias para evitar la deserción escolar. Gracias al PAE, 371.765 menores tuvieron acceso a un suplemento alimentario en sus colegios. También entregamos 268.247 kits escolares para que puedan estudiar adecuadamente. Y 300.000 estudiantes recibieron zapatos escolares para ir a clases. Iniciamos la construcción de 12 colegios 10 para brindar mejores condiciones a los estudiantes. Logramos con los más porras que 245 estudiantes de estratos 0, 1, 2 y 3 se beneficiaran con becas en la Universidad del Valle. Además, apoyamos también la educación rural a través del PER, beneficiando a 53.705 estudiantes con proceso de formación. Seguiremos con nuestro trabajo de corazón para hacer realidad los sueños de los niños a través de la educación. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. Decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos, dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. Ahí viene Kate, qué vergüenza. Ay, André, todavía con esas gafas remendadas. Vamos para donde los profesionales. En Óptica Deluxe contamos con tecnología de punta, de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas, con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler, que realiza mediciones de forma rápida y precisa. Óptica Deluxe me encanta y el examen es gratis. Clarín Musical está ubicado en la carrera 23, número 2443, en el centro comercial La 23, a cuadra y media de la alcaldía o del consejo. Guitarras, baterías, teclados, lo que son bandas de marcha, sonido, amplificación para iglesias, para teatros. Ser empresa nunca es fácil, más cuando uno arranca de cero y arranca, como decimos vulgarmente, pues con las uñas. Ha sido difícil, nunca ha sido un trabajo fácil, pero pues gracias a Dios Tuluá nos abrió las puertas, nos dio la oportunidad para que nosotros cada año vamos creciendo y sea mucho más grande y estemos abarcando a muchas más ciudades. Es gratificante, es bueno porque a medida que van pasando los años vamos viendo cómo más personas van llegando a abrir nuevos mercados, abrir nuevos almacenes en la misma gama, y eso nos llena de satisfacción saber de que somos un punto de referencia para que la gente venga y sepa que aquí hay trabajo, hay oportunidades y que hay un buen nicho de músicos y de bandas y de cantidad de gente que le gusta el arte. Cámara de Comercio de Tuluá, por una región, en una zona.
candidato a la alcaldía de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, sigue su recorrido por los barrios de la ciudad, esta vez en el barrio La Graciela. La calidez de la comunidad de La Graciela recibió al candidato de La Gente para la Gente, quien a su vez se comprometió a defender el patrimonio deportivo de esta comunidad. Hemos hablado con los amigos del barrio de temas como la seguridad, que es común a muchos sectores, tema de los escenarios deportivos, la cancha principalmente, el fantasma que hay de una persona reclamándola, lo que es absurdo. Evitaremos al máximo la apropiación de los escenarios deportivos, que no pase lo que pasó en Siete Canchas, que se apropiaron del predio, y me pide la gente que es necesario que le pongamos gradería y camerinos a la cancha de fútbol, lo que me parece muy acertado porque es un escenario que utilizamos todos los tulueños para hacer nuestros torneos de fútbol. La alegría de poder compartir con la gente de cerca es una de las motivaciones del candidato John Jairo Gómez Aguirre para seguir el recorrido por cada barrio. Ah, no, tú lo ves, la gente muy linda, nos deja pegar el afiche, nos abre la puerta, muy contento. Yo digo que Dios nos está ayudando para ser el alcalde el próximo 27 de octubre. Según John Jairo Gómez, La Graciela es uno de los sectores más conocidos por él, que le trae buenos recuerdos. ¡Ay, Dios mío! De toda la vida, desde la taberna de Los Castro, aquí a la media cuadra. Luego vinieron muchas épocas buenas aquí en La Graciela, había zona de discotecas, tardes tulueñas, bueno, una serie de sitios turísticos que había en los 80 y los 90. De ahí conozco, hoy en día conozco muy bien la infraestructura educativa, sé que debemos luchar por recuperar la escuela Otrora La Graciela para que la salvemos del consumo de droga y los delincuentes que quieren encebar los niños en el consumo. Sé muy bien el tema de la seguridad y mucho más que hay que hacer. Una de sus principales preocupaciones es la protección de los niños y jóvenes en su entorno escolar. El programa que hemos diseñado se llama PECES, Plan de Escuelas y Colegios con Entornos Seguros. La idea nuestra es que todos, en cabeza del alcalde, como comandante de la policía y todos los otros organismos del Estado, trabajemos de la mano con la comunidad educativa para que erradiquemos la presencia, consumo y comercialización de droga en escuelas y colegios. Con propuestas concretas para la comunidad, John Jairo Gómez Aguirre seguirá visitando cada sector de la ciudad. El candidato por el partido Alianza Verde, Marco Arbeláez, por su parte visitó el barrio Villa del Lago, compartiendo su propuesta y programa de gobierno en este sector. Varias son las necesidades que Marco Arbeláez encontró en su recorrido por el barrio Villa del Lago. Feliz de encontrar personas con las que pude compartir hace 4 años cuando iniciamos nuestra campaña a la alcaldía, de encontrar a compartirles este programa de gobierno. Nos hemos encontrado unas quejas de la comunidad, naturalmente hablando de estratificación, hablando del sentido de la calle 25 y el compromiso que hemos hecho con nuestros ciudadanos es decirles que como alcalde quiero volver al territorio, por eso hablamos de participación ciudadana, decirle a todos los tulueños que como alcalde regresaré ¿a qué? A evaluar las necesidades, a identificar esas problemáticas principales y a la misma vez a tomar decisiones, porque no podemos permitir que las decisiones públicas afecten de manera negativa a nuestra comunidad, sino que por el contrario sean positivas. Marco hizo el recorrido acompañado de sus seguidores con un mensaje diferente para la comunidad que visita. Bueno, nosotros somos una campaña ciudadana y como campaña ciudadana salimos a decirle a los tulueños que nosotros no andamos vendiendo bultos de gente, nosotros no andamos vendiendo montoneras, nosotros andamos proponiendo, generando propuestas, hablando de desarrollo, exponiendo cuál es nuestra iniciativa y qué es lo que queremos hacer por Tuluá, y para eso no necesitamos ríos de gente ni 500 personas, porque nuestra discusión aquí es sobre los problemas de ciudad y qué es lo que proponemos en ese programa de gobierno. Realmente estamos muy complacidos porque la ciudadanía nos está dando la posibilidad de ser escuchados, de entrar a la casa, de ser recibidos, de atender preguntas y nosotros brindar respuestas. El candidato avalado por el Partido Alianza Verde y el coabal del Partido Liberal insiste en marcar la diferencia en la política de la ciudad. Bueno, mira, si esta manilla, como dice aquí, marco la diferencia. Somos un movimiento independiente, somos un movimiento de personas. Salimos hoy en coalición, salimos como el candidato del Partido Alianza Verde, en coalición con el Partido Liberal, a decir a los tulueños que somos un movimiento que no hacemos parte de las maquinarias políticas, que no hacemos parte de la corrupción, ni de las mentiras, ni de lo que vemos cada 4 años, porque la gente cuando uno llega generalmente dice, uy, politiquería, 4 años pasan y al final nunca los vuelve a ver, los eligen y se desaparecen. Nosotros somos diferentes porque realmente hacemos política diferente.
sencillamente porque no compramos votos, porque no ofrecemos nada a cambio de un voto, y sencillamente lo único que planteamos es la posibilidad de generar unas verdaderas oportunidades para todos los que vivimos acá. Somos la diferencia sencillamente porque nos salimos del molde, porque salimos un grupo de ciudadanos a tocar puertas, a decirle a los tulueños, a subirnos a un bus, a visitar la galería, a visitar todos los sectores del municipio que nos garantice que transmitir un mensaje directo a la ciudadanía. Dentro de su recorrido a pie tiene anécdotas con las personas que le ven y le hacen preguntas sobre sus propuestas. Bueno, estábamos caminando por la calle 25 y en esas paró un bus y empezaron las personas a preguntar desde adentro, entonces me subí, me terminé arriba en el bus y digamos que encontramos una oportunidad muy grande de transmitirle un mensaje a las personas que están cansadas de la politiquería, pero que ven en nosotros una oportunidad de cambiar el estilo de hacer política y de gobernar esta ciudad. Terminamos montados en un bus hablando con la gente de nuestros problemas de ciudad, hablando de los problemas de movilidad grande que tiene el municipio, de llegar a plantearles la necesidad de que Tuluá tenga ese sistema integrado de transporte público que garantice la conectividad no solo de nuestro municipio, sino de la región, porque estamos planteando que Tuluá tenga una empresa de transporte público que sea operada por los privados, pero que sea pública, que sea en asocio con los municipios vecinos para que garanticemos nuestra solución de problemática a nivel local y a la vez conectarnos como región, porque todos sabemos que Tuluá es el corazón del valle y quien tiene que liderar todos esos procesos de desarrollo regional. Marcos sigue firme en su caminar por los barrios, escuchando y entregando sus propuestas en la carrera por la alcaldía de Tuluá. La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe, en convenio con la Secretaría de Salud, realizan durante 3 días un curso de certificación en atención integral a víctimas de violencia sexual dirigido a funcionarios de la salud en todo el departamento. Resolución 1441 del 2013 establece los criterios de habilitación de las entidades hospitalarias, define que debe haber una capacitación de todo el personal en temas de tratamiento de víctimas de la violencia. En buena hora, la Secretaría Municipal de Salud ha convocado a las IPS y CPS del municipio para brindar esta capacitación a 125 funcionarios de estas entidades del municipio. El Hospital Tomás Uribe Uribe, en su visión de hospital universitario, en su visión de acreditación y de garantía de la calidad, viene en este proceso y es la única entidad hospitalaria del departamento que tiene la capacidad de certificar este tipo de cursos. Y es así como nosotros apoyamos esta importante cita que ha hecho la Secretaría con nuestro personal certificando este curso para pues que el sector de la salud, especialmente en nuestro municipio, pues adquiera las competencias, adquiera la jerarquía y cumpla con los requisitos que establece la ley. Además del tema de violencia intrafamiliar o de este tipo de capacitación, el hospital también tiene otros espacios donde se aborda este tema. Usted bien sabe que el Hospital Tomás Uribe Uribe tiene una gran sensibilidad por estos temas. Usted sabe que no solamente el de las víctimas de violencia sexual, en el cual hacemos atención a víctimas del conflicto de todo el departamento, en la cual también tenemos unos programas de violencia de género, en los cuales también tenemos un programa de interrupción voluntaria del embarazo. Somos extremadamente sensibles a este tema porque desde la salud pública estos temas han estado abandonados, han estado solitarios de atención. Y no puede ser que en pleno modernidad pues no asista el servicio público a este tipo de mujeres especialmente y de personas que son víctimas de esto. Además, hay que humanizar los servicios. Además, tenemos ese deber y esa obligación con la comunidad de ser un referente importante en el centro norte del valle. De esta forma, pues estamos cumpliendo, digamos, lo que nuestro compromiso como empresa social del Estado. El hospital hace un aporte inmenso en su camino a la excelencia a través de la responsabilidad social que nos compete en la formación de los profesionales de la salud en todo lo que tiene que ver en la atención de víctimas de violencia sexual. Hacemos un convenio con la Secretaría de Salud Municipal con permiso de la departamental para poder llevar a cabo esa jornada. Esa jornada inicia el día de hoy, culmina el día jueves a las 5 de la tarde, donde se estará certificando en promedio unos 125 profesionales de todos los sectores que tienen que ver con la atención en víctimas de violencia sexual. ¿Cómo se divide? ¿Por módulos? ¿Qué información se entrega hoy y el resto de días? Claro, son 3 módulos importantes. Los 2 primeros módulos están a cargo de la psicóloga, que lo que hace es sensibilizar sobre el tema, ¿sí? Hacer una práctica a través de la
evaluación de unos casos clínicos puntuales que se les entrega desde antes de dar inicio a la capacitación. Y el día jueves, que es netamente médico, se hace el módulo de medicina legal que está a mi cargo, donde damos todas las pautas que tienen que ver desde la parte médica y legal para la atención de víctimas de violencia. ¿De qué manera esto influye en los funcionarios que están recibiendo la capacitación? Influye de una manera muy positiva, ya que en este momento el departamento del Valle del Cauca es el único que está haciendo, digamos, esa certificación de forma gratuita. Y a través de los convenios que tiene con la institución, en este caso el Hospital Tomás Uribe Uribe, que como lo dijo el doctor, somos el único que tiene el personal certificado y capacitado para dar toda esa información y dar esa experiencia a los otros profesionales. Entonces, esa es la manera como tenemos nosotros de contribuir para hacer esto. El departamento hace un esfuerzo muy grande en cabeza también del hospital de dar esta capacitación de forma gratuita, porque para nosotros como profesionales es una obligación que tenemos que estar certificados, así como lo hacemos para otras cosas como lo es la atención vital, la reanimación cardiopulmonar, donde nos exigen unas certificaciones especiales. Esto también hace parte de ese desempeño y de esas competencias que tenemos que tener nosotros como profesionales. Los beneficiarios de esta capacitación se mostraron satisfechos con el curso de certificación, que les brinda herramientas claras y precisas para la atención integral a las víctimas de violencia sexual. Bueno, la verdad es que esa capacitación es de sumamente importancia para nosotros los médicos generales, no solamente del servicio de urgencia, sino de todo el ámbito intrahospitalario, de personal de psicología, de trabajo social, de la parte administrativa, porque pues diariamente nos vemos enfrentados a los procesos de violencia de género, violencia sexual, violencia intrafamiliar y todas las derivaciones de los tipos de violencia. Entonces es importante que estemos certificados, que existan unos protocolos para nosotros pues saber qué atención brindar ese tipo de pacientes y víctimas. Muy beneficioso, porque no, para nadie es un secreto que pues esos casos de violencia sexual cada día los estamos viendo más. Entonces es muy enriquecedor para la parte profesional que nosotros sepamos clasificar qué grado de agudez, o sea crónico, dependiendo del caso de la persona. Esto también les da la oportunidad de brindar un servicio más humanizado. Claro, exacto. Incluso ahora nos basamos mucho en la misión y la visión de nuestras instituciones, de que estamos fortaleciendo mucho lo que es el cuidado humanizado, lo que es ser mucho más humanos con la persona, y obviamente pues eso nos ayuda a sensibilizarnos, porque pues ya sabemos más o menos por qué está pasando a la persona y pues cómo los podemos tratar. La gobernación sancionará por incumplimiento a contratistas de la Alameda del río Tuluá. El contratista Consorcio Alameda 2018 será sancionado debido al incumplimiento de los términos del contrato que mantiene congelada la obra, cuya ejecución va en un 92% a la fecha. Así lo ratificó la Gobernación del Valle por intercambio de la Secretaría de Infraestructura. Efectivamente, hemos tenido dificultades en el proceso de terminación de la obra que la Gobernación del Valle del Cauca adelanta en el municipio de Tuluá, como es la Alameda correspondiente a dicho municipio a través del río Tuluá. El contratista, a pesar de que le falta aproximadamente el 8% para concluir la obra, pues hace dos meses viene insistiendo en que la va a terminar, ya iniciamos el proceso sancionatorio, esperamos en el transcurso de la semana sacar ya la resolución correspondiente y aplicar la sanción correspondiente por incumplimiento del contrato. Es un compromiso de la señora gobernadora que todos y cada uno de los contratistas que así tienen con la gobernación que cumplir con sus obligaciones, quien no la cumpla, hay una orden perentoria de que aplique las sanciones correspondientes del caso. ¿Cuántas llamadas se le ha hecho al contratista? Bueno, ya se le hicieron todos los requerimientos, ya se hicieron todas las audiencias correspondientes y ya tenemos para el fallo definitivo, que en el transcurso de la semana lo haremos, sancionando a este contratista y mirando a ver de qué manera le damos continuidad al proceso constructivo para finiquitar esta obra que piden tan a grito la comunidad del municipio de Tuluá. ¿Qué ha argumentado el contratista? Bueno, es problema de liquidez del contratista, al parecer, porque inclusive hay problemas en el pago de sus prestaciones sociales de los trabajadores y de los proveedores, y pues bueno, vamos a aplicar todo lo establecido en el contrato al fin de que se pueda dar cumplimiento a estas obligaciones que adquirió el contratista, no solamente con sus proveedores y sus trabajadores, sino con la misma gobernación. O sea, se va a esa acción.
se va de sanción, efectivamente. A continuación, los indicadores económicos. A una pausa comercial. Al regreso espere más información en CNC Noticias. Salió excelente, definitivamente. Hoy es el día. Voy a comprar la Lotería del Valle. Betuli, ¿vos ya la compraste? Pero claro. Si todos los días es el día de mi suerte, y voy por el premio de los 5 mil millones de pesos. Además, tenemos muchas oportunidades para ganar, así que va. ¿Vamos a qué? Vamos a gozar, vamos a ganar, como te gusta, con los Element Black. Juega todos los miércoles. Lotería del Valle, cambia tu vida. Bodega del Pañal Montana, tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. En Hermes Car contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo, en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional, 350-887-7766, 320-6766. 88-4650. Educación Superior. La UCEBA informa que están abiertas las inscripciones para la especialización en gestión de la calidad y normalización técnica. Plazo máximo hasta el 10 de septiembre de 2019. Modalidad presencial, viernes de 6:30 a 9:30 pm y sábados de 8 a.m. a 3 pm. Duración 2 semestres. Aplica descuento para egresados UCEBA y por certificado electoral. Esta especialización es en convenio con la Universidad Tecnológica de Pereira. Informes en nuestra página web www.uceba.edu.co, teléfono 224-2202, extensión 111 o al celular 315-394-5747. UCEBA, institución de educación superior, sujeta a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. UCEBA, una institución para llevar en el corazón. Mi decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos, dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. Verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela El Trébol, producto colombiano con sello de calidad y Contec. Bebida natural, que no le falte en sus hogares. Panela El Trébol, energía para toda la vida. Apostamos por el desarrollo. Realizamos las obras que todos pedían y estaban esperando. Construimos la Tuluá del futuro y los beneficios del cambio y la transformación los disfrutarán usted y nuestros visitantes. Pronto, la experiencia de llegar al corazón del valle será inolvidable. Central de Transportes Tuluá y Alcaldía de Tuluá. Juntos por la transformación de la ciudad. Comenzó el Festival de la Imagen y la Palabra de la UCEBA, una oportunidad para encontrarse con la poesía, la literatura y las artes escénicas en un espacio reservado para los amantes de la cultura.
Iniciamos con un concierto que tiene que ver con el homenaje que le vamos a hacer al Bicentenario. Y ese homenaje va a correr a cargo de la banda de la universidad que dirige el maestro Gustavo Jaramillo y nuestra artista invitada, que es Marta Elena Hoyos. Una artista, una cantautora que tiene un trabajo, Mujer América, que va a ser lo que se va a presentar esta noche. Entonces, es un placer, es un encanto que podamos hacer esto en La Uceba, en Tuluá, para celebrar no solamente el Bicentenario, sino los 11 años del festival. Realmente, y lo hacemos porque esto es para Tuluá, bueno, la universidad hace parte de Tuluá. Entonces, nos encanta que nos acompañen, que la gente acepte las propuestas que hacemos y que con entusiasmo y con beneplácito nos acoja como tenemos esta noche. Comenzamos el segundo Festival Internacional de Poesía Germán Cardona Cruz. Ya llegó nuestra poeta invitada estrella, que es la poeta polaca Marta Eloy Sichowska. Y además vamos a tener un homenaje mañana a la poeta Luz Mari Giraldo, que viene de Bogotá y que vamos a conversar con ella a partir de las 7:30 de la noche. Y el miércoles y el jueves tendremos galas poéticas con los 13 poetas que participan en el segundo encuentro internacional de poetas. Y el 30, viernes, tendremos la presentación de un libro de un argentino, un escritor argentino que también estará con nosotros, Pablo Di Marco, y el libro es una serie de entrevistas que Pablo hizo con escritores argentinos, colombianos, y que presentaremos acá con un conversatorio entre Pablo, Gustavo Álvarez Gardiazabal y Luz Mari Giraldo. El libro se llama Un café en Buenos Aires. Y esperamos que nos sigan acompañando en toda esta semana. La entrada a todos los eventos es libre. La hora de todos los eventos es a las 7:30 de la noche. Una representante a la Cámara habló ante las cámaras de CNC sobre la falta de compromiso en la consulta anticorrupción, pues esta no avanza. Es lamentable la falta de compromiso del Congreso de la República, el desconocimiento de la voluntad popular. Recordemos que más de 11 millones de personas salieron a votar por la consulta anticorrupción. Es una votación histórica. Ningún presidente de la República ha tenido esta votación. Sí lo tuvo la consulta anticorrupción y es lamentable que el Congreso desconozca la voluntad del pueblo colombiano. La reducción del salario de funcionarios de alto nivel, incluidos los parlamentarios, cárcel para corruptos, contratación transparente a través de los pliegos tipo, presupuesto públicos participativos, rendición de cuentas, publicidad de la declaración de renta, registro de intereses y el límite de periodos en el poder hacen parte de los 7 puntos de la consulta anticorrupción que después de un año no se ve su avance en el legislativo. Hoy voy a estar presentando ponencia del proyecto que en el semestre pasado no alcanzó a pasar por trámites, de lo que llamaron los medios la casa por cárcel, quitar el beneficio de casa por cárcel a los corruptos. El gobierno lo volvió a presentar y vamos a darle un trámite acelerado a este proyecto que vuelvo y le repito, esta tarde presentaremos ponencia con el representante Gabriel Vallejo y el senador Barón Cotrino, quienes pues nos han asignado esta ponencia para agilizar este proyecto. La Secretaría de Vivienda socializó el proyecto de mejoramiento de vivienda con los alcaldes del Valle. La Secretaría de Vivienda del Valle del Cauca socializó a los alcaldes del departamento el proyecto que busca beneficiar a 2.400 familias de escasos recursos con mejoramientos en sus viviendas. Dándole cumplimiento pues, a todos los requisitos que establece el Sistema Nacional de Regalías para la contratación de proyectos, pues hoy la Gobernación del Valle socializa el proyecto de mejoramientos de vivienda en los 42 municipios del Valle del Cauca. Los municipios se vinculan al proyecto de mejoramientos habitacionales, facilitando y gestionando las licencias, permisos y certificaciones sobre los predios que se intervendrán. Reconocerle a la gobernadora del Valle del Cauca, al secretario de Vivienda, ese trabajo tan grande que han hecho para llegar a los municipios, en especial por el municipio de Obando, donde vamos a beneficiar 40 familias más, ya serían 80 mejoramientos de vivienda que estaríamos entregando en este periodo. El municipio de Versalles, esto le genera progreso, desarrollo y un impacto positivo. En Versalles se van a beneficiar 73 familias. Durante el gobierno de Dilian Francisca Toro, alcaldes y gobernación del Valle
han venido trabajando coordinadamente para mejorar la calidad de vida de los vallecaucanos que no contaban con condiciones dignas de vida por tener necesidades básicas insatisfechas. Vamos a una pausa comercial. Al regreso, esperen los deportes en CNS Noticias. Esto es Tuluá, sector La Carrilera, y así como lo ven, hay sectores así igual en La Playita, Callejón Cienegueta, sector El Paraíso. Pues ahora que usted pueda, que tiene la posibilidad de ser el alcalde de Tuluá, pues vamos a ayudarle a toda esta gente, ¿no? Es que es verdad, Fausto, Tuluá es más allá de dos puentes y de unas calles pavimentadas. Necesitamos esto, es un gobierno, una alcaldía, de la gente para la gente. Yo voy con Don Jairo. Yo también. Hola, mamá. Sí, por fin me pagaron la quincena y pude comprar una olla arrocera, una vajilla, una licuadora y una plancha espectacular. ¿Dónde? ¿En Almacén Todo? Sí, en Almacén Todo, con artículos de buena calidad y en las mejores marcas. Ventas al por mayor y al detal. Visítanos, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Almacén Todo, en Tuluá Valle. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía, 200 metros de la variante, vía Campo Alegre, El Paisita Campestre, en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Mi decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos, dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá. El futuro está aquí. 290 locales en el primer nivel, 66 locales en el segundo nivel, 105 parqueaderos para vehículos, 220 parqueaderos para motocicletas, mall de comidas, zona de juegos. Estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca. Bicentenario Plaza, el centro comercial que enamora. Tuluá enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Tramitar el pasaporte es sencillo, rápido y sin intermediarios. Citas disponibles todos los días. Los esperamos. Centro Comercial La Estación, Torre B, piso 1. Caballero, vea, me voy a reclamar 500,000 pesos que me gané con el 2507 y Chontico A. ¡Ah! ¿El 2507? Yo también jugué el mismo número. ¡Ay, lo felicito, mi hermano! Yo vengo por 20 milloncitos. Decides cuánto apuestas, tú decides cuánto ganas. Acércate ya a cualquier punto gane y juega. Aplica descuentos de ley. Bienvenidos a los deportes. La parada del boxeo es en Yumbo con la presencia de los campeones centroamericanos y panamericanos. Un informe de CNC Cali. Yumbo se viste de gala con la gran parada de boxeo en nuestro municipio, con la presencia de los mejores campeones centroamericanos y de recientes panamericanos en Lima, Perú. Entre ellos, David Julio Blanco,
Yubergen Martínez, Ingrid Valencia, Jessica Caicedo y Cristian Salcedo. 3 días de boxeo puro en nuestro municipio. Sí, claro que sí, de hecho ya somos ejemplo. Antemano agradecer a Dios, al señor alcalde, a la señora directora del deporte, por la invitación. La verdad que para nosotros es un honor estar aquí y bueno, ya sabemos que tenemos muchos seguidores y bueno, a dar el mejor ejemplo en este municipio tan bello como lo es Yumbo. Antemano agradecer por la calurosa bienvenida que nos han dado, que nos han acogido supremamente bien. La verdad, esto es el deporte y bueno, de eso se trata, de motivar a muchos jóvenes para que sigan nuestros pasos. Giovanni, la verdad muy contenta de que nosotros hayamos podido lograr que hoy Yumbo sea sede de tan importante evento. La verdad que es importante no solo para proyectar a Yumbo a nivel departamental y nacional, para que nos conozcan, para que conozcan todas las bondades que tiene el municipio de Yumbo, sino que también para que nuestros niños y jóvenes se sigan motivando a hacer deporte y vean que a través del deporte pueden mejorar su calidad de vida y puedan obtener muchos logros, y además porque somos cuna de talentos. 6 barrios de Cali ya cuentan con infraestructura para la recreación gracias a la Gobernación del Valle. La Gobernación del Valle del Cauca ha logrado transformar espacios en los barrios Floralia, Calimío Norte, Solares de Confandi, Fenalco Kennedy, Puertas del Sol y Cañaverales de Cali, logrando mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes y adultos a través de la construcción de gimnasios biosaludables, salones múltiples y canchas sintéticas. Y aquí cuando vienen a hacer ejercicio, pues ustedes están generando escenarios de convivencia porque se hablan unos a otros, los vecinos, los que son amigos y los que no son amigos. Se escogió porque es uno de los sitios donde había situaciones de consumo y había la otra situación es que no había un espacio para brindarle recreación. Las obras generaron empleo a más de 1.200 personas durante los meses de ejecución, en donde la gobernadora Dilian Francisca Toro sigue apostándole al deporte como dinamizador y recuperador del tejido social en las comunidades. Bastante importante para nuestra comunidad, ya que desde hace muchos años esperábamos tener esta participación, pues de que el gobierno llegara hasta acá, hasta nuestra comunidad. Podemos evidenciar que la señora gobernadora se está preocupando no solamente por la parte de salud, sino también de la recreación, de lo que es la educación y la seguridad. El gerente de Indervalle, Carlos Felipe López, resaltó que se trabajó directamente con los comités de planificación y fueron ellos mismos los que al final destinaron los recursos que la gobernadora logró gestionar a través de regalías. Evidentemente han tenido un proceso, pero que ahora vamos a tener el inicio de aproximadamente unas 44 o 48 obras en toda la ciudad. Hasta aquí los deportes, vamos a una pausa comercial, al regreso esperen más información. En el Valle del Cauca hemos realizado una inversión nunca antes vista para garantizar el bienestar y la educación de nuestros niños. ¿Querés conocer el trabajo de corazón que estamos haciendo? Impulsamos estrategias para evitar la deserción escolar. Gracias al PAE, 371.765 menores tuvieron acceso a un suplemento alimentario en sus colegios. También entregamos 268.247 kits escolares para que puedan estudiar adecuadamente. Y 300.000 estudiantes recibieron zapatos escolares para ir a clases. Iniciamos la construcción de 12 colegios 10 para brindar mejores condiciones a los estudiantes. Logramos con los más porras que 245 estudiantes de estratos 0, 1, 2 y 3 se beneficiaran con becas en la Universidad del Valle. Además, apoyamos también la educación rural a través del PER, beneficiando a 53.705 estudiantes con proceso de formación. Seguiremos con nuestro trabajo de corazón para hacer realidad los sueños de los niños a través de la educación. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Mi decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos, dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. We'll be right back.
Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Dr. Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Bueno, bonito y barato, Surtites tiene su ropa. En Surtites Tuluá, medias, camisillas, batolas, camibuzos, pantalones, sudaderas. Surtitex Tuluá, en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga, en la calle Octava número 1252. Surtites tiene su ropa. Majaba, kifa, paisanos, majitos queridos, hoy no voy a hablar de arroz. Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cancún. Esta vez los voy a invitar a mi país, país bello, maravilloso en historia y religión. Turquía, oh, qué lindo. Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151. Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo. Positivo fue el balance financiero del Hospital Universitario del Valle, con excedentes financieros por 34 mil millones de pesos. Un incremento del 26% en la facturación en el periodo entre enero y junio, al pasar de 129 mil millones de pesos en el 2018 a 162 mil en el 2019, así como un incremento del 35% en la erradicación y del 31.04% en el recaudo, hacen parte del positivo balance financiero que presentó el Hospital Universitario del Valle en el primer semestre de este año. Hay un balance positivo para la ciudad de Cali, para el departamento, frente al resultado de la gestión del hospital en los últimos 6 meses, con unas utilidades importantes que nunca se habían reflejado en el hospital, y al mismo tiempo el crecimiento de la misma institución en su parte operativa, funcional, la dinámica que tiene hoy la institución frente a la situación de los pacientes es interesante. El gerente del HV indicó a la junta directiva que los resultados muestran una gestión financiera importante que va ligada a la prestación de servicios. Y hoy tenemos excedentes importantes, totales de casi 34 mil millones de pesos en la operación, digamos, de reconocimiento de este año. Y eso va a permitir que el próximo año el hospital y el resto de este año tengamos recursos para inversión y seguir mejorando la infraestructura del hospital, el tema tecnológico y obviamente pues garantizar la atención de los pacientes. La gobernadora Ilian Francisca Toro, presidente de la Junta Directiva, destacó los avances del hospital. Estamos muy satisfechos con lo que estamos viendo del hospital universitario. El hospital universitario cada día crece más, factura más, pero además recauda más. Se ha aumentado camas, ha aumentado todo lo que es nivel 3 y 4. Ya estamos pasando de lo que se veía de nivel 2, está pasando a 3 y 4. La gobernadora garantiza los recursos para el funcionamiento del programa de alimentación escolar PAE en el 2020. La gobernadora del Valle del Cauca anunció que para el año 2020 se garantizan los dineros del programa de alimentación escolar, que actualmente beneficia a todos los estudiantes de las 149 instituciones educativas de los 34 municipios no certificados. Vamos a dejar para que sigan con el mismo proyecto de darle hasta 11 a los niños. O sea que el presupuesto del próximo año pueden reclamar que lo dejamos listo para que puedan seguir dándole a los niños hasta 11 su alimentación. Desde este segundo semestre del año son 3 los operadores encargados de suministrar los alimentos a todos los estudiantes de 0 a 11 grados. En total son 121 mil niños y jóvenes beneficiados. A partir de julio empezamos a darle a todos los estudiantes del departamento hasta 11, porque pues nos llegaron los recursos, dijimos con Edison, y dijimos, bueno, vamos a mejorar lo de la alimentación escolar. En este momento la inversión que hace el gobierno departamental es de 21 mil millones de pesos, aparte de lo que destina el gobierno nacional. Nos va a permitir también desde la estrategia de programa de alimentación escolar, como parte de esas estrategias de acceso y permanencia, se implemente en el 100% de las instituciones educativas y con una cobertura del 100% de los estudiantes. Cabe recordar que por disposición del Ministerio de Educación, este año el PAE era para la totalidad de estudiantes de las sedes ubicadas en la zona rural y de 0 a 4 de primaria en el casco urbano. En las últimas horas falleció un hombre víctima de un accidente de tránsito en Tuluá.
El occiso fue identificado como Carlos Ever Fori Rojas, quien sufrió un accidente de tránsito, el cual ocurrió el día 21 de agosto sobre la calle 25 con carrera 21 a las 7 de la noche de ese día. Su muerte se produjo en un centro asistencial de la ciudad. Su cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para las diligencias pertinentes. Hasta aquí toda la información en CNC Noticias. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como CNC Tuluá Channel Plus. ¡Feliz tarde!